Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este videito. Les agradezco un montón, como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales. Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las vas a tener. También vas a tener lo que es el videito oficial que estamos reaccionando en este momento. Si quieres pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte. Estás invitado e invitada a pasarte por ahí. Me encantaría que lo hagas por este lado o por este otro lado. Vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos estado reaccionando previamente de Dalu, que tenemos un montón de contenido. Así que si es la primera vez que estás pasando por acá, tenés un montonazo de contenido. Y nada, vamos a comenzar a reaccionarle a este nuevo videito, por favor, que es la canción es viejita, del álbum anterior que sacó Dalu. La verdad que yo no pensé que nos iba a traer alguna otra canción. Literalmente no pensé que nos iba a traer algún otro video. Este no es video oficial, pero es video tour series, dice Mérida 2023. Así que vamos con Dalu. Sigo esperando. Ay, canción sasa. Busco tu voz. Yo necesitaba que traiga video de Busco tu voz. No sé por qué, pero o Rockstar. Necesitaba Rockstar o Busco tu voz. O bueno, empezó a decirle ya me voy. Pero vamos, sigo esperando a Ale Play. Ay, no tengo sonido, boludo. Ahora sí. Hoy me quedan los recuerdos, se acumulan en deseos. Hoy te digo tantas cosas. ¿Esto es antes de que esté embarazada? ¿Después de que esté embarazada? Porque si dice 23, esto es después de que estuvo embarazada, me parece. Porque en el video te ponen 2023. Que no caben en mi pecho. Hoy te digo que te quiero, que te extraño y que aún te espero. Ay, chicos, es que... Miren, yo sin mentirles, voy a buscar mi reproductor, hago así, para allá, aprieto el reproductor, pongo esto, pongo acá. Lo último que estuve escuchando era él. Es que yo la escucho normalmente, la última canción era él, pero de las canciones que... Te echo de menos, Vestido Azul, atrás, me hubiera gustado también, háblame, necesitaba videoclip. Busco tu voz. Es que Busco tu voz era como... Ay, necesitaba, chicos. Necesitaba más videos de ella. Hoy me miro en el espejo. Ya no sé ni lo que veo. Estas lágrimas se han vuelto la rutina de mis tiempos. ¿Por qué estás tan lejos? Estando a unos pasos de mí. Qué lindas tomas, chicos. Creo que es un video muy simple, pero quien dirigió el video, las tomas están impecables, están bellas. Me gusta su make-up, chicos. En general, su make-up está muy sutil. Me gusta, son cosas que suman, ¿no? Esta cosa de intimidad de ella cantando ahí en su habitación, se ve lindo. Lindo, creo, una linda producción. Chicos, a veces para hacer arte y lucirse mucho no hace falta tener millones de sets. Y yo esto lo marco un montón de veces en los video reacciones que hago. A veces menos es más y con menos puedes hacer mucho. Muchísimo, chicos. Y lo está haciendo. Lo está haciendo. Un cuarto, buenas tomas, buena iluminación. Lo es todo. Aquellas travesuras nuestras más. Necesito un feat Dalu Yuridia. Se me cae el culo. Necesito Dalu Yuridia. No hace falta amar sin pausas. No quiero despertar si no es a tu lado. Ayúdame a entender qué es lo que está.
queda el aliento de aquel último momento, la nostalgia de los besos que ocultamos tanto tiempo, lo que todo parecía el comienzo de un amor eterno. Si ustedes me escucharan un día normal, cuando, por ejemplo, hoy, seguramente el reproductor que va ahí, cuando yo me voy a bañar, le entro al play y estoy 40 minutos bañándome ahí, y por favor que callen ese hijo de puta que está cantando, porque son las canciones, estas canciones son las que gritamos, literalmente son las canciones que yo, por lo menos yo me desahogo, son las canciones para desahogarte, literalmente. Así que bueno, lo voy a tener que bajar, por eso estoy bastante alejado de lo que siempre marco eso, me dicen, ¿por qué estás tan, no se te escucha tan bien? Es que si yo me pongo ahí a aullar con este tipo de micrófono, les reviento los tímpanos. Por eso estoy tan lejos. Si no, los mato, literalmente. No, no quiero despertar pensando que hoy se acaban aquellas travesuras, nuestras madrugadas, miradas sin palabras que nos cuentan cuánto hace falta amar. Es que esas tomas son tan bellas, son tan lindas. Es algo muy simple, es algo muy simple, pero son tomas como tan lindas. Cualquier, les juro, cualquier video de cualquier famosa internacional quisiera agarrar estas tomas que están teniendo acá. Y me hace acordar, ahí está, me hace acordar a la canción de Rihanna, California Kimber. No sé si la vieron. Las tomas. El tipo de tomas me hace acordar a ese video. Porque están tan bien producidas, están tan bien, tan buen ángulo, tienen tan todo. Ayúdame a entender qué es lo que está pasando. Pues solo pienso en ti, volviendo a mis brazos. Que vuelvas a mis brazos. Bella. Compositor Dalio, por supuesto, queridos. Producción de video Carlos Ham. Carlos, crack. Producción Bren Molina, Sue Rivas. Producción musical y arreglos Carlos Ham. Otra vez también Carlos Ham. Arreglos de guitarra Octavio Félez. Mezcla y Master Dorian Quad. Locación, mire. Ok. Hotel Sureño. El lugar. Qué lindo. Agradecimiento especial a Hotel Sureño y Restaurante La Mata por la cálida y excelente atención de su personal, así como por las felicidades otorgadas para la realización. Facilidades otorgadas para la realización de este videoclip. Perdón, me mezclé las palabras yo automáticamente. Wow. Me saco sombrero, un súper bonito video, una linda producción. La canción, yo no puedo hablar de la canción porque la canción es súper bella, es súper linda. Dalu luciéndose en su máximo esplendor. Este álbum, chicos, es una puta maravilla. Cada canción que tiene este álbum es una belleza completa. Cada una de ellas, todas merecían un video. Bueno, pero hay que tener un presupuesto para ello, ¿no? Pero bueno, nada, lindo ver que no se olvidó de sacar alguna otra cancioncita más. Si quiere otra más, por favor, nosotros acá esperamos. Así, coméntenme qué les pareció. Comentarios, besos, abrazos. Nos vemos la próxima.